Buenas tardes chicos, un gusto saludarlo y sí, muchas gracias, ¿no?, por el gol, se me dio un bonito gol. La verdad que estamos contentos por eso, por saber aportar y apoyar al grupo de donde nos toca. Y así que nada, va a ser muy lindo empezar esta nueva fecha jugando contra un gran rival que viene en levantada, que viene bien en su reducto. Así que nada, vamos a ir como Nacional Potosí a buscar las tres unidades, que sabiendo que enfrente tenemos un rival digno de enfrentarnos. Y eso lo decíamos nosotros. Marco, un gusto saludarte, gracias por este contacto. Mira, ingresaste, creo que había terminado de acomodarte para poder ingresar al campo. Yo digo, ¿no?, por poco y mete el gol desde afuera, Marco Handy, en este caso, un minuto en la cancha. Marco, anímicamente también el equipo, me imagino que de la mejor manera para enfrentar un Independiente, que vos lo decís, viene bien también, quiere conseguir tres puntos importantes. ¿Cómo está la interna del equipo? ¿Cómo se sienten ustedes, técnico y demás, para enfrentar este partido y lo que se viene, tanto ligativo como copativo? Sí, estamos muy bien, estamos trabajando bien estos días que por ahí tuvimos receso, tuvimos semana larga, así que nada, estamos tomándole la mano, como dice el profe, los jugadores nuevos están tomando la idea de lo que él quiere, así que nada, nos ha servido muy bien de que este receso que hemos tenido y esta semana larga de partido a partido nos ha servido para ajustar lo poco que por ahí nos faltaba. Así que nada, estamos confiados en que el trabajo que hacemos día a día nos va a dar esa inyección anímica, esa capacidad para poder enfrentar cada rival que se nos toque enfrentar. Así que nada, hoy por hoy tenemos en vísperas ya de poder jugar un partido importante, un partido que nos va a catapultar ahí a pelear los primeros lugares. Así que nada, el grupo está motivado, está en levantada, como se dice, para poder pelear ahí los primeros lugares, pues, ¿no? Correcto, claro, y estamos viendo justamente esa tendencia que está teniendo Nacional Potosí. Marco, qué gusto saludarte. Y la consulta va desde donde tú estás percibiendo a este equipo. ¿Ya es ese otra vez ese Nacional de Robato? ¿O aún falta un poco más a que puedan aplicar mucho más la idea del profe en la cancha? ¿Cómo lo ves tú? Sí, se puede decir que sí, ¿no? El grupo tiene la idea, la mentalidad esa de tomar rápido la idea que quiere el profe, así que creo que los que ya lo conocemos ya sabemos bien cómo viene la idea, cómo viene la mano de la forma de trabajar el profe, así que nada, por ahí los nuevos ya también han captado esa idea, y así que nada, eso nos da la tranquilidad y la seguridad de que vamos a seguir mejorando, de que vamos a dar mucho que hablar en lo que resta del torneo. A ver, contanos, Marco, por favor, ¿qué te dice Robato? Porque los cambios le funcionan, ¿no? Estaba muy cerrado el partido frente a la U. Ingresa Saulo Guerra, te lanza un centro con esa pelota detenida y tú apareces. ¿Hay alguna instrucción en particular? ¿Te decía anda a buscarla o te metió más para recuperar pelotas? ¿Cuál fue la instrucción de Robato para tu ingreso? No, lo que me dice, ¿no? Son las instrucciones de vida de cada partido, ¿no? Después uno siempre entra con la inyección anímica de querer siempre aportar, de querer siempre ser un aporte al grupo, y así que gracias a Dios se me dio, ¿no? Creo que es la segunda vez que entro del banco para poder poner en ventaja a mi equipo, así que nada, contento, feliz por eso, pues, ¿no? Marcos, ¿para qué está este Nacional Potosí? A ver, vos lo decías ya acomodándose también a la idea que tiene el técnico, a ese estilo de juego que podría presentar también el profe Robato. ¿Para qué vamos a ver este Nacional Potosí? ¿Para campeonato, título, si querés, o torneo internacional nuevamente? ¿Cuáles son las aspiraciones también que tiene el equipo? Y me imagino lo que se charla, a ver, en la interna, lo que hablan con el técnico previo, lo que van a hacer los distintos partidos. Sí, ni hablar, sabemos que trabajamos para pelear, para estar en los primeros lugares. Después vamos en una cuarta parte del torneo en el cual venimos bien, ¿no? Sabemos que de poder conseguir las tres unidades el viernes que se avecina, estaríamos ya prácticamente a tres puntos de los primeros lugares. Así que pienso que tenemos que ir partido tras partido, pienso que hay que ir enfocándonos en el rival que sea de turno. Sabemos que
las armas y los compañeros tenemos, pues, ¿no?, para cada partido, así que eso nos da una gran confianza de que podemos soñar con grandes cosas. Este grupo, pienso que para eso se ha formado, para poder hacer historia nuevamente, como se le hizo el torneo pasado. Así que, nada, pienso que hay que enfocarse y encaminarnos únicamente en lo que podemos dar partido tras partido, y eso ya nos hará la pauta de ver de que si estamos para pelear en los primeros lugares, ¿no? Y pienso que hoy por hoy tenemos ahí las chances, la ilusión está intacta, y así que, nada, nos respaldamos en eso y en el trabajo del día a día, en lo que el profe nos inculca cada día, ¿no? Correcto. Y Marco, en ese sentido, justamente, te digo, claro, porque Nacional tiene un partido menos en relación a lo que Bolívar tiene, y es el siguiente rival de Nacional. Tomando en cuenta que Bolívar tiene un trajín bastante intenso, Copa Internacional, bastante traslado, ¿ustedes cómo toman esto a un equipo que está ahí también con la cabeza metida en Libertadores? ¿Esto les sirve a ustedes también para hacerse más fuertes locales, o simplemente no es parte ni siquiera de lo que ustedes piensan al momento de enfrentar a un equipo grande como lo es Bolívar? Sí, la idea tenemos, ¿no?, de que aquí en casa no tenemos que ya dejar escapar unidades, si bien con Olwes tuvimos un tropiezo, después un empate con la U de Vinto, que por ahí nos tiró un par de dudas, pero pienso que hay que respaldarnos en lo que venimos trabajando. Creo que el reducto que tenemos acá, de un tiempo a esta parte, lo hemos hecho respetar, lo hemos hecho difícil para aquel rival que viene a enfrentarnos. Así que, nada, aprovecharemos, pues, ¿no?, como Nacional Potosí, que tenemos aquí los partidos en casa, sabiendo que nuestros rivales, por ahí, cuatro de ellos estarán jugando torneo internacional todavía para cuando nos enfrentemos. Así que, nada, son plus o son ventajas que por ahí se puede sacar a la hora de enfrentarnos acá, pero sin también olvidar que también son equipos largos, son equipos de muy buenos jugadores, por lo cual están jugando, pues, no, torneos internacionales. Así que, nada, eso nos va a poner un parámetro para ver para qué estamos trabajando. Y así que, nada, nosotros estamos confiados y esperanzado en lo que este grupo pueda dar en el transcurso de lo que queda del torneo. Digo Sports.